Queridos hermanos, estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Esta misa está ofrecida por el Colegio Los Tilos de Madrid. Va a presidir la Eucaristía el Padre Ricardo. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra, y no dejaron rastro. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos, muerte y abismo devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago del fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Palabra de Dios. He aquí la morada de Dios entre los hombres. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya.
Levantaos, saltad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veáis que echan brotes, conocéis por vosotros mismos que está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. No podemos más que emocionarnos, pues, de estar en un lugar tan cerca de la Virgen, sobre todo pues en esta capeliña. Aquí se dignó, lo sabemos, pues bajar y visitar a sus hijos, a los pastorcillos, pero en el fondo es a todos. En el fondo la Virgen ha venido a visitarnos a todos, porque no puede más que estar preocupados pues de todas las personas. Pues todos los que peregrinamos, como este colegio que venimos hoy, estas alumnas, pues no podemos más que darnos cuenta de la gracia especial que supone estar aquí, cerca de la Virgen, en concreto tan cerquita de donde estuvo. Porque yo pienso que vino, pero no se ha ido, sigue aquí. Está preocupada por cada uno de sus hijos. Pues es algo que hay que atesorar, guardar como un tesoro, cada uno, cada una, pues como pueda, como sepa, pero es un tesoro. Y yo creo que la Virgen, Santa María, pues tiene ese don de quitarnos, no sé, pues todo tipo de pues defensas, caretas, preocupaciones, no sé, por ejemplo, pues por la imagen que podamos dar, la imagen que tenemos, lo que puedan pensar de nosotros, esos miedos que quizá podemos tener, las comparaciones que nos podemos hacer. No sé, creo que nos está diciendo, ábrete, quita todo eso y ábrete al amor de Dios, deja que llegue. Perder un poquito la vergüenza delante de ella, un poquito solo, claro. Pero qué bien sentirnos así, un poco como hijos pequeños. No sé, por contar una cosa un pelín más personal, cuando yo estudiaba en la universidad, me apunté a un grupo de teatro en primero de carrera. La carrera que yo que hice antes de ser sacerdote fue periodismo. Y me apunté con un grupo de amigos y de amigas de la facultad de clase. Claro, la primera clase que tuvimos en esa actividad de teatro fue precisamente perder la vergüenza. Y lo que nos hicieron fue hacer el loco. O sea, que nos pusiéramos todos los que estábamos allí, gente que nos conocíamos poco, pues a bailar, a movernos como si no tuviéramos, no sé, como pollo sin cabeza por allí, a gritar, etcétera. ¿Con qué objetivo? Para que se te fuera la vergüenza. Y desde ese momento he de decir que ha funcionado ya. Pocas cosas me dan vergüenza. Bueno, pues así funciona. Yo creo que la Virgen es un poco así, nos quita vergüenzas. Mira, quítate caretas, quítate imágenes, quita eso que te pones por delante, pues porque en el fondo tenemos un poco de inseguridad. Quítalo, deja que entre la gracia de Dios. Hemos leído un evangelio, hemos leído una primera lectura del Apocalipsis, donde dice que al final de los tiempos el Señor va a abrir el libro de la vida y va a mirar ahí pues lo que cada uno ha hecho. O sea, que el Señor nos va a ver como somos. Y ahí sí que no va a haber ningún tipo de... No, que no hay excusas. Ya el Señor te va a ver como eres. Pues eso llega, eso empieza ya aquí. A ver, se me ha ido, perdonad. Pues eso empieza ya aquí ahora.
Y aquí en este mismo sitio lo que vivieron Lucía, Francisco y Jacinta. Pues en la primera aparición, pues si leemos las memorias de Sor Lucía, decía que estaban jugando en lo alto de una loma, que es allá arriba, donde está el santuario nuevo, el santuario viejo, la Basílica del Rosario. Vieron unos truenos, unos relámpagos, pero el cielo estaba, no era momento de lluvia, tuvieron un poquitín de miedo y bajaron corriendo, o se fueron un poco corriendo de donde estaban y vieron hasta aquí. Y aquí, pues, se apareció la Virgen. En un momento determinado, la Virgen abrió los brazos y les llenó de luz. Y dice esto Sor Lucía: abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. En Dios nos vemos mejor que en el mejor de los espejos. La gracia de Dios, cuando la recibimos, es donde nos vemos bien, es donde nos conocemos. Bueno, pues que en este santuario, y también para todos los peregrinos, los que de mi colegio y todos los demás, pues qué buen momento para recibir esa gracia de Dios, qué buen momento para recibir el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que tan arraigado está también, pues, a este santuario, para que el Señor, pues, nos abramos a Él y le quitemos, como estoy diciendo, pues las cosas, las defensas que podamos tener. Pues que la Virgen de Fátima nos comunique esa luz a cada uno de nosotros, para que veamos un poquito cómo nos ve Dios, porque así nos daremos cuenta de cuánto nos ama. Y para el grupo de alumnas en especial, ya que estamos aquí peregrinando, pues pedimos una protección especial. Al final va a haber una consagración de las alumnas a la Virgen, que al final iban a leerla a ellas, pero voy a leerla yo. Pues se lo pedimos así a la Virgen de Fátima, así sea. Ponemos ante la intercesión de nuestro Señor las peticiones que vamos a realizar por medio de estas alumnas. Por la Iglesia, para que nuestro Señor Jesucristo derrame sobre su Iglesia muchas bendiciones y ayuda que siga dando ejemplo de humanidad y servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, para que nuestro Señor Jesucristo bendiga e ilumine al Papa Francisco en su labor pastoral y así pueda seguir guiando al pueblo de Dios. Rogamos al Señor. Rogamos, óyenos. Por el clero, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, en especial por nuestra diócesis, para que nuestro Señor Jesucristo los bendiga e ilumine su labor pastoral y puedan cumplir con humanidad y fidelidad la misión que se les ha encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro sacerdote, don Ricardo, para que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga y lo proteja y le ilumine para que siga ayudando y guiando hacia el Padre, que es fuente de amor al pueblo de Dios que se le ha sido encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que reine la paz y el amor en todo el mundo y puedan vivir en fraternidad y dejar todo lo que les hace alejarse del camino de nuestro Señor, y puedan seguirte, ya que de él brota amor y perdón. Rogamos al Señor. Por el Colegio de los Tilos, en especial por las familias, los difuntos, los enfermos, el profesorado y el personal no docente. Rogamos al Señor. Pedimos y nos acordamos también por la Jornada Mundial de la Juventud, que será aquí en Lisboa, que ya quedan muy poquitos meses, bueno, quedan unos cuantos meses, pero que se acerca rápidamente, para que tantos jóvenes vengan y encuentren allí el amor del Señor. Roguemos al Señor. Que el Señor reciba estas peticiones a través del Inmaculado Corazón de María y del Dulce Corazón de Jesús, así sea. Roguemos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, con los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso el santuario siempre es una invitación a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Bienaventurado el vientre de María, la Virgen, que llevó al Hijo del Eterno Padre.
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar en imitación suya en el misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias por la participación en esta Eucaristía. Podéis ir en paz. Ahora vamos a hacer la consagración, por lo menos el grupo del Colegio de los Tilos de Madrid, a la Virgen de Fátima. Acto de consagración de las alumnas de cuarto de la ESO y del Colegio Los Tilos de Madrid. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, míranos aquí reunidos en representación de las familias del colegio. Nos consagramos hoy solemnemente a ti para que reines en nuestra alma, en nuestro colegio y en nuestras casas, con la presencia entre nosotros de la sagrada imagen de tu corazón inmaculado, con tu protección maternal en los días de alegría y de dolor, y con tu espíritu, modelo de toda virtud. Haz que reine en nuestro colegio y en nuestras familias, como en la de Nazaret, el orden y la obediencia, la honestidad de las costumbres y de la vida social conforme a la ley de Dios, el trabajo bien hecho y el deber cumplido por cada uno con generosa fidelidad, el amor recíproco hasta el sacrificio de los gustos y comodidades propios, la piedad cristiana con las prácticas religiosas en común y con las observancias de los mandamientos de la Iglesia. Descienda sobre nosotros de tu corazón virginal, mediador de todas las gracias, la vida sobrenatural, única que pueda hacernos gustar la paz en la tierra y reunir en el cielo a todas las compañeras del colegio y a los miembros de las familias. Nuestra plegaria se une a la que brota permanentemente de tu corazón maternal junto a Jesucristo, Dios, Hijo tuyo. Con nuestra consagración al corazón inmaculado, te prometemos vivir de manera que en este colegio y en nuestras familias no se te ofenda jamás. Antes bien, te repararemos de todas las injurias que en tantos lugares contra ti se cometen y nos mantendremos siempre fieles a nuestra palabra de honor. Dígnate tomar plena posesión de nuestro colegio y nuestras familias, que quieren ser el pequeño reino de tu corazón y del corazón de Jesús. En prueba de nuestro compromiso, te ofrecemos un cirio que ya hemos dejado donde las velas. Te ofrecemos este cirio que representa el corazón de todos los miembros de nuestra familia y de las alumnas de los Tilos. Queremos que arda ante tus ojos como prueba de la ofrenda que acabamos de hacer. Amén.